Ha llegado el verano y con él una deliciosa opción para refrescarse y una pequeña sorpresa. Esto es On de Comer, comenzamos. Somos especialistas en nieve frita. Nosotros les preparamos al momento en estas planchas que congelan a menos 40 grados. Pues preparamos lo que es un nieve. La idea del negocio nace precisamente de querer buscar de consumir cosas más naturales. Toda esta nieve está hecha a base de sémola de soya. Nosotros utilizamos frutas naturales. Tenemos más de 100 mezclas, incluyendo algunas con alcohol. De que si nosotros, entre todas estas mezclas, hay algo que a lo mejor no les agrade o que necesiten otro ingrediente o se les antoje algo no convencional, por así llamarlo, me pueden traer lo que se les antoje y yo se los preparo aquí en nieve. A ver, repita eso. Me pueden traer lo que se les antoje. Que conste que ella lo dijo. Están ustedes ante una nueva sección, el reto On de Comer. Para este reto, hemos adquirido 4 ingredientes exóticos y todos los convertiremos en deliciosos helados. El resultado es sabores poco convencionales y que pueden confundir a cualquiera. De probar esa nieve y decirme de qué es. Sí, la galleta María. A tamal. No. Creo que es de una dona de pizza. ¿De pizza? Sí, sabe a dona. ¿Dona hecha pizza? No. A chingar. No mames. Al inicio sabe a chocolate, pero después, ya que te la pasas, sabe a pepinillo. Es una Big Mac, es una toquera. ¿Le sabe a mi mamá? Ahora que lo mencionas, sí. ¿Sabe a taco de pastor? ¿Sabe a taco de pastor? ¿Te gustó? ¿En serio? ¡Ah, chis! ¿Está rica? ¿Les gusta? O sea, ¿la comprarían? Sí. No, porque no sé de qué es. Sí, yo te digo que es de Pizza Hut. Es lo que te iba a decir, es de pizza. Ah, bueno, yo sí la compraría. Okay. Ahora que la compro. Yo me la quedo, gracias. Gracias. Pero cuando ves que las personas llegan, prueban tu producto, les gusta y ellos mismos te recomiendan, es lo mejor que puede pasar. Lo mejor es la satisfacción más grande. Recuerda que Crazy Tutti está en Plaza Sol de Toscana, en el Corredor Constitución. Los domingos puedes encontrarlos en El Pueblito y muy pronto una sucursal en Santiago Papasquiaro. Si este experimento te gustó, por favor compártelo. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue On de Comer. Nos vemos hasta la próxima.